Turquía, Rusia e Irán alcanzaron un acuerdo el martes sobre un mecanismo a tres bandas para consolidar el alto el fuego en Siria, iniciado hace casi un mes. Los tres países emplearán su influencia para fortalecer la tregua, según un comunicado leído por el ministro de Exteriores de Kazajistán, Khairat Abdrakhmanov, tras dos días de reuniones. El comunicado no aclaraba cómo funcionaría el sistema. Los tres países continuarán sus esfuerzos conjuntos para combatir al grupo extremista Estado Islámico y a la filial de Al-Qaeda en Siria, añadió el comunicado. Además, las tres potencias instaron a los rebeldes sirios a distanciarse de la milicia vinculada a Al-Qaeda, conocida como Fatah al-Sham. El acuerdo allana el camino para las negociaciones políticas organizadas para el 8 de febrero en Ginebra. Las conversaciones en Astaná solo incluyeron un breve encuentro cara a cara entre los representantes del gobierno y los rebeldes, el primero desde el inicio de la guerra en Siria en 2011. Rosalba Ruiz, Associated Press.